Sí. Sí. Tu me avisa quando começar isso, que daí eu vou avisar o pessoal da mídia lá para começar o... Pode ser? Me avisa? Tá bom. Ok. Buen día. Muy obrigado por el convite para palestrar. Antes de comenzar, hacer unas preguntas. So, levante sus manos si ustedes ya usaron Drupal. Ok. Okay. Levante sus manos si ustedes achan que Drupal es complicado. Ok. So, voy a hacer esta palestra en español. Con un poquito de portuñol, más los slides están en inglés. Hoy voy a hablar de Drupal Console. Es una herramienta para aprender Drupal 8 de una manera fácil. So, yo soy CTO de Nepsus, una Drupal Workshop. No, nosotros tenemos desarrolladores para Latinoamérica, inclusive tenemos desarrolladores no Brasil también. So, entonces, si usted sabe Drupal y usted quiere trabajar en casa y habla inglés, podemos conversar a post de palestra. So, usted puede encontrar de presentación en este link y el script que voy a seguir en el demo en este link. Puede bajar después. También en Macado, los slides para ver mejor las direcciones. Estas personas, incluido yo, somos los mantenedores de este proyecto. Drupal Console es un proyecto latinoamericano. Jesús, David y Omar son mexicanos y yo soy colombiano y vivo en Costa Rica. Son empresas que invierten en el desarrollo de Drupal Console. Son WeKnow, una empresa que recientemente creamos Jesús y yo, dedicada a entrenamiento. A Nexus, la empresa de la que soy CTO. Indaba, que paga tiempo para desarrollo de la consola. Y FFW, que por cerca de 2 años pagó tiempo de Jesús para que desarrollara la consola. So, si quieren, tengo stickers de la consola para poder, si quieren, promocionar. So, ¿dónde pueden encontrar el proyecto? El proyecto lo pueden encontrar en drupalconsole.com y ahí pueden encontrar instrucciones básicas de cómo instalar la consola. En este momento tenemos 160,000 descargas a nivel mundial y aquí están las instrucciones básicas para instalar la consola. Drupal Console es una aplicación en Symfony, no es un módulo de Drupal. Con 3 pasos sencillos pueden instalarlo. Si quieren buscar información, también tenemos documentación escrita en portugués. Por varias personas, pero mayoritariamente por Leandro y por Vanessa, que están aquí. Pueden leerla en PDF o en web más adelante para saber cómo funciona cada comando. Obviamente no está totalmente traducido al portugués, pero gran parte de los comandos sí están traducidos al portugués. También, si quieren algún tipo de soporte o ideas
para vincular dentro de la consola. No somos un grupo cerrado, pueden entrar en esta aplicación que se llama Gitter, solamente necesitan una cuenta de GitHub, y si tienen algún problema, alguna duda, pueden venir aquí y hacérnoslo saber. Siempre hay alguien dispuesto a ayudar. Bueno, en esta charla voy a ir un poquito más avanzado de los features de Drupal Console para hacer en Drupal 8, pero si quieren aprender cómo usar lo básico de Drupal Console, aquí hay un video que es el Drupal Console 101 que explica paso a paso cómo instalarlo y cómo hacer las características más prácticas. Hoy, como les digo, voy a ir un poco más adelante. Entonces, en términos generales, la consola permite hacer ejecución remota en servidores donde están los servidores de producción, si se necesita. Tenemos soporte para multisites, tenemos soporte para autocompletado y tenemos soporte para Aquia Desktop, si eso es lo que utilizan para el desarrollo. Algunos tips para usar la consola. Entonces, esto está un poco pequeño, pero es que no lo puedo hacer más grande. Pero se los voy a mostrar aquí. Okay. Lo primero que deben hacer, que donde tengan la consola, es editar el archivo de configuración. Por ejemplo, yo aquí solamente cambié el lenguaje a PTBR, que es portugués de Brasil, e inmediatamente mi consola, si le doy en Drupal List, como pueden ver, está ahora en portugués. Ahora mismo se puede usar la consola en un 61% en portugués. Eso quiere decir que no hay un limitante de idioma para tener que usarlo. Pro tip número 2, ese es como lo vieron ahora. Pro tip número 2 es que siempre que ejecuten cualquier comando, utilicen la opción Generate Inline, que eso le va a permitir ejecutar un comando y poder reejecutarlo posteriormente. Entonces, déjenme y les explico qué quiere decir eso. Entonces, voy a irme atrás donde les dije que ustedes pueden seguir exactamente lo que yo estoy haciendo. Aquí tengo un link para un script. Okay. Déjenme y cambio el mirror para poder hacerlo más rápido. Okay. Bueno. Entonces, en el link del script, aquí hay cierta configuración inicial. Y lo que yo hice, por ejemplo, es que para poder crear este script, yo me fui a un sitio de Drupal y le dije, bueno, quiero generar un módulo de Drupal 8. Si tal vez ustedes no saben nada de Drupal 8, pueden aprender a cómo se hace un módulo en exactamente 15 segundos. Porque yo lo que hago es que ejecuto un comando y le doy al final Generate Inline. Y comienza a contestar las preguntas. Al final, cuando termine, tengo una salida que es exactamente esta, que es los valores que yo tomé, cómo hacer para solamente copiar y pegar y que me ejecute mi comando. Entonces, en este caso, previamente, ejecuté este comando para hacer este script. Entonces, aquí lo que dice es que yo quiero generar un módulo de Drupal 8 que se llame Gremio, con el nombre Gremio, que esté en este path, que tenga esta descripción, que pertenezca a Drupal 8, que esté en el paquete del FreeSol, que tenga una dependencia de usuario. Cuando yo no paso los parámetros en línea, él me los pregunta. Y cualquier persona puede responder esto, no necesitas un conocimiento técnico. Pero en este caso, si yo lo genero, vemos que me generó tres archivos. Si yo voy a ver aquí en PHP Storm, en el folder de módulos en custom, ahora tengo un módulo que se llama Gremio. Tengo el archivo de YAML, no es gran cosa. Tengo un archivo de Composer, tampoco es gran cosa. Y tengo un archivo de módulo que ya es un poquito de código. Pero la ventaja es que usando esto, en unos 15 segundos, pueden crear un módulo de Drupal 8. Si van a aprender cómo se hacen estos archivos, un junior
puede demorar 3 días tratando de armar todo el rompecabezas de cómo hacerlo. En cambio, usando la consola, en 15 segundos pueden hacerlo. Y el resultado final es que si me voy a mi Drupal 8 que acabo de instalar y me voy a la parte de extend, voy a cambiarle la resolución un poco. Si me voy a la parte de extend, ahora debo tener una sección nueva aquí que se llame FliSol, aunque tiene un módulo que se llama Gremio. Y automáticamente puedo instalar este módulo. Y es un módulo de Drupal 8 100% funcional. Y no he escrito una sola línea de código. Para ver que esté bien, yo puedo mirar el help y ahora debo tener una sección aquí que se llame Gremio. Y ahora aquí me dice que Gremio, I can't speak Portuguese. No puedo hablar portugués. Pero la idea es esa. Y hemos hecho esto sin tener que programar absolutamente nada. Siguiendo el script, lo voy a mostrar más adelante. El otro script es lo mismo, Generate Chain. Generate Chain lo que va a hacer es que al final me va a dar una representación en YAML para poder ejecutar estos en una secuencia. Después lo voy a mostrar en detalle. Entonces, a nivel de idiomas, la Drupal Console está soportada por cerca de 14 idiomas, donde portugués está, como dije, cerca del 61%. Obviamente los más traducidos son español, hindi, catalán, chino simplificado y rumano. Entonces necesitamos de la ayuda de ustedes para que esté más traducido al portugués. Bueno, entonces una de las cosas más importantes que hay dentro de Drupal 8 es que ahora es más fácil separar contenido de configuración. Y para eso nosotros tenemos algunos comandos para habilitar eso. Aquí, bueno, ya seguí el script, creé el módulo, esta es la forma como lo puedo instalar, pero voy a mostrarles un poquito acerca de configuración. En la configuración, por ejemplo, yo le puedo decir que hago un config debug y me va a mostrar todas las configuraciones que tengo dentro de mi Drupal. Se hace un archivo YAML por cada uno. Tal vez es mucha información, pero veamos un ejemplo. Yo puedo hacer un debug de una configuración en específico, como por ejemplo el site information. También nosotros tenemos comandos para exportar configuraciones. Entonces, si yo estoy en desarrollo y quiero exportar todo a producción, hago un config export y todo se copia aquí. Si yo le hago un listado, veo que tengo todos estos archivos. ¿Verdad? Son muchos archivos. Ahora bien, si yo necesito, yo puedo sobreescribir los valores en la configuración. En este caso, yo voy a cambiarlo por mi correo de la empresa y me va a decir all value, new value. Para confirmar de que sí es cierto, pues tengo dos métodos. Me puedo ir a la configuración, me puedo ir al basic site settings. Y ahora vemos, ¿cómo es? ¿Qué pasó aquí? Yo lo cambié. Ok. Voy a porque algo del caché no se hizo. Caché, reveal. Drupal, no. Vamos a ver. Aquí tengo la última versión de Drupal 8. Ok. Tengo lo del caché. Entonces significa que puedo hacer algunas cosas en línea y unas cosas las puedo hacer en la línea de comandos. Volviendo al script, la forma de hacerlo en la consola es nuevamente hacer el debug, apreciar el cambio, pero imagínense que estamos en desarrollo y comenzamos en el UI a configurar, a hacer cosas, muchos cambios. Al final, como no somos expertos en Drupal 8, no sabemos exactamente qué necesitamos colocar en el servidor para que nuestros cambios se apliquen. Recuerden que anteriormente hicimos un export, yo puedo hacer un div, que básicamente lo que hace es qué ha cambiado entre los clics que yo he hecho y lo que acabo de exportar. Entonces me dice, lo que cambió fue solamente system side. Y si ya hice muchos clics, al menos ya sé cuáles archivos, 10, 15 o 20, necesito
hacer el push a producción y nada más hago un commit a producción y estoy mandando exactamente lo que yo necesito. Pero ahora bien, eso es como muy general. Hagamos algo que básicamente se hace en cualquier sitio. Voy a cambiar una vista. Por ejemplo, esta es la vista de contenido. Si me voy a la estructura, esas vistas, la vista de contenido ahora es una vista del sistema. Y yo puedo cambiar esa vista. Antes de eso, también voy a cambiar un tipo de contenido y voy a cambiar el tipo de contenido artículo. En este tipo de contenido voy a agregar un field nuevo que sea de tipo link y le voy a decir que va a ser external link. Le voy a salvar y continuar. Save file settings y save file settings, ¿ok? Listo. Obviamente todo esto es configuración y ahorita lo vamos a exportar. Volviendo a la parte de la vista, voy a agregar un filtro adicional. Voy a decirle que voy a agregar un filtro por content type y voy a decirle que el tipo de contenido solamente va a filtrarme los tipos de contenido artículo y basic page. Voy a aplicar el cambio y voy a salvar. Okay. Si voy al script, ahora voy a utilizar el comando Drupal config export view y le voy a decir, bueno, ¿dónde quiero exportar la vista? En el módulo gremio. ¿Qué vista quieres exportar? Quiero exportar la vista content. ¿Quieres que sea opcional? Sí. ¿Quieres agregar alguna dependencia? ¿Views como dependencia? Sí. Y como ven aquí, ahora me exporta la vista, pero también me exporta la definición de los nodos, porque se requiere en la vista. Si ahora, por ejemplo, yo me voy a la vista y le digo, bueno, ahora voy a agregar un field, y este field es external link, y lo selecciono, lo agrego, lo aplico, salvo la vista y repito el proceso para exportar la vista. De nuevo en gremio, la vista content, sí, sí. Y ahora vemos que ahora mi export incluyó la definición del field para external link. Si me voy a ver el código de mi módulo gremio, ahora en el módulo gremio, ahora tengo cuatro archivos adicionales que se llaman opcionales. Significa que ahora si yo comparto este módulo con alguien más y él lo habilita, mi vista, mi content type, mi módulo, todo va a estar disponible. Los que ya usaban Drupal antes pueden decir, bueno, esto es como features, exactamente. Porque features en Drupal 8 es solamente UI. Todo se hace con Configuration Management. Nosotros lo que hicimos fue simplemente hacer una forma fácil de poder hacer en la línea de comando exportar las dependencias de las vistas. Y tenemos comandos para exportar otras cosas como content types y demás. ¿Okay? Bueno, siguiendo con los slides y el guión, tenemos comandos en la Drupal Console. Nosotros tenemos comandos para soportar todo el proceso de desarrollo, no solamente generar código, sino hacer la vida un poco más fácil del desarrollador. Por ejemplo, está el tema del cron. El cron es algo que los módulos ejecutan para poder hacer operaciones offline. El problema que tiene es que el cron del sistema de Drupal se ejecuta secuencialmente y generalmente los del final nunca se ejecutan, porque se acabó la memoria, se acabó el tiempo, algo pasó y no se puede. Para eso hay otras soluciones, como por ejemplo el Elysia cron, que no está en Drupal 8, el Ultimate cron, que está en módulo de desarrollo. Nosotros hicimos esto hace como año y medio. Y la ventaja que tenemos aquí es que nosotros podemos decir que yo puedo ejecutar el cron de un módulo en específico o de módulos en específico. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo hacer algo, no sé, puedo hacer como cron tab, puedo irme al cron tab del sistema y hacer algo como, no sé, algo así. Y significa que usando el cron del sistema voy a ejecutar el cron de Drupal, pero sin cargar todo el UI ni nada, sino específico.
Bueno, ahí tuve un error, pero no importa. Ok. El mismo proceso pasa con el update. Cuando yo tengo muchos módulos y actualizo los módulos, muchas veces cuando voy a aplicar la actualización, alguna de las actualizaciones está corrupta y no puedo aplicar ninguna. Esto es muy grave cuando tengo un módulo con un security update, pero otro módulo que no tiene nada que ver con el security update está mal hecho. Entonces significa que por el otro módulo no puedo aplicar mi security update y mi sitio está expuesto. Entonces, nosotros hicimos, usando la misma lógica para generar updates, para correr updates. Pero para poder hacerlo, por ejemplo, yo necesito tener updates que correr. Entonces, por ejemplo, aquí voy a generar funciones de update para el módulo gremio que acabo de crear. Entonces, en este caso, yo he creado tres funciones y si me voy a ver mi módulo, ahora tengo en el archivo .gremio, tengo tres updates, gremio 8001, 8002 y 8003. Si prestan atención, la idea que nosotros tenemos en la consola es que el desarrollo se enfoque en la lógica del negocio, por lo que el cliente quiere pagar. Al cliente no le interesa si es un namespace, si es un PHP, si es lo que sea. Y realmente en el proceso de desarrollo se pierde mucho tiempo aprendiendo y haciendo cosas que al cliente generalmente no le interesan. Pero si yo quiero hacer un hook update y yo puedo colocar inmediatamente aquí la lógica sin prestar atención cómo se llama el hook, cuál es el número, todo lo demás, pues estamos ganando tiempo que nos permite acelerar el proceso de desarrollo. Entonces, volviendo al tema del execute, tenemos comandos para saber cuáles hooks tenemos pendiente de aplicar en nuestro sistema. ¿Okay? Entonces, si tengo 20 módulos y tengo 10 por actualizar y muchas actualizaciones, pero yo puedo hacer una ejecución completa del update de ese módulo. Pero, por ejemplo, si utilizando la aplicación individual actualicé todos los módulos que necesita, menos donde tengo el problema. Donde tengo el problema puedo tener 5 updates. El último es el que está malo, pero los 4 anteriores están bien. Yo puedo hacer una aplicación parcial de los updates. Entonces, en este caso, yo le puedo decir, le puse el 8002, pero automáticamente él ejecutó el 8001. Para hacer la secuencia. Si yo vuelvo a ejecutar el update de book, como ya apliqué dos, ahora me dice que solamente falta uno por aplicar. También, como bonus, en Drupal 8 está el concepto de post update, que es algo que se ejecuta después de los updates se han ejecutado. Si vuelvo a hacer un update de book, me dice, falta uno por aplicar, pero también falta un post-update por aplicar. Eso es un concepto nuevo de Drupal 8. Bueno, siguiendo con los slides, también tenemos comandos para crear cosas, porque todos necesitamos tener datos de prueba para nuestro desarrollo. Entonces, por ejemplo, yo puedo crear nodos, aquí creé tres nodos. Puedo crear comentarios para un nodo específico. Puedo crear términos. Puedo crear usuarios. Ups. ¿Cómo me salgo de aquí? ¿Cómo me salgo? Ok. Puedo crear usuarios. Y puedo crear vocabularios también. ¿Okay? Algunos esto pueden decir, bueno, es que esto lo hacía el módulo Devel Generate en Drupal 7. Y en Drupal 8 también lo hace. Pero lo que pasa es que todas estas funciones para generar contenido ya no hacen parte de los módulos contribuidos. El core de Drupal 8 lo hace. Lo que nosotros hicimos simplemente fue hacer una interfaz
para poder crear esto. En realidad no tenemos ninguna lógica interna para generar random. No, en realidad son funciones del core. Y lo hicimos porque precisamente para tener todo en una misma herramienta sin tener que estar descargando módulos. Volviendo al script, entonces ya vimos comandos que son para interactuar con el sistema, obtener datos, aplicar configuración, generar código, ¿verdad? Volvemos aquí un momentito al código. Ah, bueno, aquí está el archivo de post-date que habíamos generado, ¿verdad? Entonces ya hemos hecho un montón de cosas y yo no he generado una sola línea de código, ni sé cómo no sé realmente cómo funciona. Pero nosotros tratamos de pensar un poquito out of the box. ¿Qué se necesita en un proceso de desarrollo? En realidad, tal vez lo más importante y lo que todo el mundo necesita es automatizar el proceso de desarrollo y volverlo realmente un proceso. Entonces, si nosotros tenemos un negocio y nuestro negocio es implementar intranets para negocios y los proyectos están bien, pues las empresas eso es lo que hacen, se enfocan en un producto específico, son buenos haciendo eso y ya saben cuando empiezan un nuevo proyecto qué hacer, saben qué módulos hacer, cómo configurarlo y todo lo demás. Y lo hacen muy rápido porque ya tienen el uso, pero siempre depende de una o dos o tres personas que son los que hacen eso. Nosotros lo que queríamos hacer es tratar de automatizar eso. Para hacerlo, creamos este concepto que se llama chain, como chaining reaction. Por ejemplo, si yo hago aquí chain de book, si yo hago chain de book, aquí tengo una serie de archivos de YAML. Que es lo que tienen son recetas o fórmulas para hacer algo. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando yo les dije que los comandos se pueden ejecutar con generate inline o con generate chain? Con generate chain obtengo un YAML que es cómo represento lo que yo entré en el teclado en un archivo de YAML. Si edito esto es una salida de un comando que genera un formulario en Drupal 8. Y lo único que hice fue ponerle generate chain y obtuve esto. En este caso, solo voy a cambiar en qué módulo quiero que salga el formulario. Y aquí están todas las opciones del formulario en un YAML. Entonces, si yo le hago aquí un Drupal chain y quiero generar el número 1, que es el form, parece que no hizo nada, ¿no? Pero si me voy aquí, significa que ahora tengo un formulario y aquí puedo ver la clase, el use, el construct, el create, el dependency injection, toda la creación del formulario, tengo integración con configuration management, hace muchas cosas. Y también tengo un archivo de routing. Si yo me voy ahora mismo a mi sitio, a esta URL que está aquí, y cambio la URL esta. Voy a cambiar esta URL aquí. Está un poquito chiquita esta caja. Vamos a ver. Este es el form que acabo de generar con la fórmula que yo había hecho, ¿verdad? Es un form completamente funcional para Drupal 8. Y nuevamente no he tenido que programar nada. Entonces, si estamos haciendo una nueva intranet, cada cosa que yo haga, cada cosita pequeña que yo haga, lo único que tengo que hacer es hacer generate chain y copiar el output y ponerlo en un archivo. Lo voy copiando. Hay cosas que no son generadores, hay cosas que son configuraciones, ¿verdad? Entonces lo que hago es, hago toda la configuración, lo guardo en un archivo y hago una instrucción, generate chain, para hacer un config import. Entonces tengo el código y tengo configuraciones, tengo el código, configuraciones. En el proceso de desarrollo, tal vez en un mes y medio, cuando termines, vas a tener un archivo de chain enorme, ¿verdad? Pero realmente convertiste tu proceso de desarrollo en un proceso. Cuando venga tu siguiente cliente de intranet, lo que haces es lo que hice yo, hice un chain, y ese chain va a demorar tal vez 15, 20 minutos. Pero en 15 minutos o menos, vas a tener lo que hiciste en 6 semanas, en 15 minutos, tal vez en un 90, 95%, y ya lo que te falta es hacer un poquito de cosas.
Y ahora tienes 4 semanas para irte. ¿A dónde se van aquí a pasear? A Isla Vela o algo así. Bueno. O tienen 5 semanas más para innovar, que eso es lo que todos queremos hacer. Porque todas estas cosas son interesantes la primera vez, pero ya después es aburrido. Ya no es emocionante hacerlo. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Ahora bien, no lo voy a repetir aquí, pero los chains tienen una cosa importante. Que si ven aquí, aquí hay un ejemplo para hacer el uso de variables del sistema. Entonces yo puedo hacer variables de ambiente que después voy a hacer que después yo puedo utilizar, por ejemplo, en este chain. Entonces voy a hacer. Entonces si ven este chain, lo que hace es que descarga un sitio de Drupal en este directorio con la última versión, instala Drupal utilizando las variables de ambiente de la base de datos. Entonces, en todos los chains yo puedo hacer eso. Entonces, imagínense que yo puedo combinar esto con algo como Vagrant, como Puppet, como Ansible, como Chef, que lo que hacen es que configuro variables de ambiente, después ejecuto mi chain y ahora mi receta puede ser como casi o un software as a service, porque puedo hacer un deploy completo de mi lógica de negocio, ¿verdad? Entonces, el cielo es el límite. Hay personas que pueden decir, bueno, esto se parece un poco a profiles. Yo creo que va un poquito más allá, porque el chain no depende de un Drupal, porque yo puedo hacer un chain. Por ejemplo, nosotros tenemos comando el exec para hacer ejecutar comandos, ¿verdad? Y puedo, y así como hice esto, entonces yo le digo aquí, perdón. Generate chain, y así es como se ve un chain en esto. Entonces puedo combinarlo para hacer, no sé, un composer install, un npm install o cualquier cosa. Y como pueden ver aquí en el Drupal Chain Debug, las recetas pueden ser para generar código, para instalar un nuevo Drupal, para generar código de ejemplo, para hacer un database drop restore. Bueno, ¿verdad? Es que eso depende de ustedes. Además, no solamente para ejecutar comandos del sistema, no solamente para ejecutar comandos de la consola, pero yo también puedo hacer mis propios comandos. Esto parece un poco de Inception, pero yo puedo hacer, nosotros tenemos un comando. Mira lo que voy a hacer. Aquí voy a hacerle generate inline, ¿okay? ¿Qué pasa aquí? Inline. Entonces voy a crear un comando en Gremio. Se va a llamar Gremio Rules. Y el nombre va a ser default, bla, 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 bla. ¿Ok? Entonces, si yo quiero volver a ejecutar este comando, nada más copio esto, se lo mando a un amigo por Skype y le dices, ejecútalo y vas a hacer lo mismo que yo hice, en lugar de estar en el Skype. Bueno, botón izquierda, botón derecha, escribe esto, escribe aquello. No, no me funciona, pero a mí sí, porque siempre hay un miscommunication, ¿verdad? Pero así no pasa nada. Ahora, si le hago aquí un Drupal list gremio, ahora vemos que tengo un comando que se llama gremio rules. Y le puedo decir Drupal Gremio Rules. Ahora tengo un comando. Si me voy a mi código, ahora tengo aquí un comando de default command. Y nuevamente, lo único que tengo que hacer es cambiar mi lógica de negocio. No tienes que pensar en cómo usa la consola, la clase, bla, bla, bla. No. Tu negocio son estas 2 líneas. Eso es lo que interesa. Lo demás, no importa. Para eso lo hicimos ya nosotros. Ustedes enfóquense en eso. Entonces ahora piensen en una receta, en un chain que hace llamados a Composer, a Node.js, instala Drupal, ejecuta comandos del sistema, ejecuta comandos de Drupal Console y ejecuta sus comandos. O sea, pueden hacer algo muy poderoso que sea para ustedes. No tienen que compartirlo, ¿verdad? Porque eso es lógica del negocio. También hay comandos, tal vez por falta de tiempo, hay comandos para hacer lo mismo. Bases de datos, doom, restore y todo lo demás está aquí en el script.
voy a saltarme esta parte. También hay comandos, bueno, para generación de código. Para generación de código, tal vez de los que más me gustan a mí, bueno, ya vimos cómo se hace un generate form, y ya vimos de los que más me gustan, por ejemplo, el generate views plugin. Una de las cosas más difíciles que había en Drupal 7 era crear un handler para hacer un custom field en views. Y por eso todos usábamos, yo también lo usé, views PHP, que era súper malo, porque, o sea, súper, súper malo, pero todo el mundo lo usó al menos una vez en su vida. O sea, no digan que no. Entonces, ¿pero por qué? Porque era muy difícil. Pero nosotros hicimos un generador de código, que lo que yo hago es ejecuto esto aquí. ¿Vos se confirma que hacía? Sí. Ok. Entonces tengo el generador y ahora nuevamente tengo un plugin, views, Grammy views. Y aquí hay una lógica random. Entonces vamos a ver cómo se ve eso en la vista de contenido que habíamos visto. Entonces en la vista de contenido, ahora si yo me voy a generar un campo y le digo ahora en el global, ahora tengo un gremios views php field, le doy salvar, le doy apply, y como ya había creado contenido, ahora aquí vemos esta nueva columna que es un random php. Entonces ahora, algo que era antes súper complicado, que la última vez que lo hice yo recuerdo que me gasté como día y medio porque no me salía. En cambio, ahora esto es algo súper sencillo, súper seguro, que sigue todos los patrones y lo puedes hacer en 10 segundos, ¿verdad? Y nuevamente, ¿cuál es la lógica? Esta es tu lógica de negocio. No te preocupes por lo demás. Lo importante es tu negocio. Y tu negocio está en estas dos líneas. Y tienes que hacerlo aquí. Otro módulo, otro generador que a mí me gusta es el generador de... ahora, Drupal 8 está súper integrado con CK Editor. Entonces, nosotros tenemos un comando para generar un botón. Entonces, en el comando del botón, si ahora yo me voy a la configuración, me voy al Test Formats and Editors y me voy al Full HTML. Ahora tengo este botón que tiene una imagen perdida. Pero este fue el botón que yo acabo de crear, que dice I love lambs ribs. Porque la idea de esto es que hacer esta integración con CK Editor, el cliente, estas son las cosas que el cliente ve súper fácil de hacer. Y él dice, viernes 5 de la tarde lo podemos agregar. Y es súper difícil, aunque el cliente no lo vea así. Pero al menos nosotros estamos brindando una acción para generar el botón y que ya tú lo puedas usar normalmente. Obviamente, esto no lo hace todo, pero ya ahora, si me voy aquí, mi tarea, nuevamente, es incluir en estas clases exactamente la lógica de negocio que yo quiero hacer en este botón, pero me simplifica el trabajo. Vamos a ver. Tenemos generadores. Si quieren ver la lista de generadores, solamente hacen Drupal List Generate. Y tenemos cerca de 48 o 49 generadores para básicamente las funciones más genéricas. Pero recuerden es que no siempre es el mismo generador, porque dependiendo de las respuestas, el formulario cambia, si incluyes dependency injection o no, si incluyes dependencia de módulos, ¿verdad? O sea, son 49 generadores, pero es exponencialmente tan diferente como tú lo quieres hacer. Tenemos típicos comandos para hacer el image style debug y flush, perdón, para hacer este tipo de cosas. Aquí hay un error, generate form, no debería estar aquí, bueno. Tenemos comandos, por ejemplo, para analizar los sitios, tenemos el Drupal Site Statistics, que lo que me da es una visión un poco general de cómo está hecho mi sitio. Es útil como si quiero hacer un tema.
Para hacer un tema, al menos me da una visión del tamaño de nuestro sitio. No es una ciencia exacta, pero es mucho mejor que solamente hacer un análisis vía web. Y tenemos comandos para, por ejemplo, ver las variables de state de mi Drupal, que estas no se importan en configuración, pero son importantes. Ups, tengo la versión vieja. Bueno, así, ya sé lo que es. Pero para poder reejecutar el cron y hacer otras cosas del sistema. Bueno, ya les mostré el exec, el debug plugin, el plugin debug. ¿Por qué sale esto? Okay. Ya les mostré el plugin. Estos son todos los plugins de Drupal y si yo quiero como mirar todos los bloques que tiene el sistema, yo puedo mirar aquí el ID y puedo mirar qué clase está implementando este bloque. Y como para terminar, bueno, aquí están los otros, el exec, el Views plugin que les acabo de mostrar. Y tal vez para mí el slide más importante es este, el de los contributors. Nosotros ahora mismo tenemos 190 contribuidores, aunque tenemos dos maintainers principales, pero sin el trabajo de ellos haciendo issues y todo lo demás, pues hubiera sido difícil. Nuevas implementaciones, bueno, Drupal Commerce, ellos oficialmente usan la consola para hacer todo lo que tenga que ver con Commerce. Meta Tag y Page Manager, que son módulos populares dentro de Drupal 8, igual que Rules. Y si tienen alguna pregunta, cuando bajen la presentación de Macado, nuevamente les digo, ustedes pueden repetir exactamente lo que yo hice utilizando el script que les pasé ahorita, que está aquí. ¿Dónde está? Aquí. Este script, ustedes lo siguen y hacen exactamente lo que yo hice en la presentación, ¿verdad? Y eso sería. Si tienen alguna pregunta, por favor. Sí. CK Editor tiene sus propios plugins, ¿verdad? Hay algunos módulos en Drupal 8 ahora mismo que implementan alguno de esos plugins. Para los módulos que no tienen, para los plugins que no tienen módulos en Drupal 8, lo que tienes que hacer es generar el CK Editor que como yo hice ahorita e incluir el archivo de JavaScript del plugin, porque los plugins de CK Editor solo son archivos de JavaScript. Y con el módulo que yo generé, con el plugin, ahí en la lógica que estaba aquí, ¿ves? Lo que hay que hacer es incluir ese plugin. Y de una vez queda funcionando. Así funciona. ¿Aló? ¿Aló? O console, ele funciona com Drupal 7 ou ele é apenas com Drupal 8? No, solo funciona con Drupal 8 y el por qué es porque nosotros usamos Symfony Console para construir la consola y Symfony Console utiliza muchas cosas que es imposible hacerlo en Drupal 7. No se puede. ¿Más alguna pregunta, pessoal? Bueno, obrigado. Okay.